prensa. Por favor. Al tanque, están llegando leche, agua al tanque. Oye, colaboren, colaboren, por favor. Informando desde Fiori San Martín de Porres. Estamos transmitiendo en vivo porque un bus aquí, al parecer en un terminal clandestino que no tenía permiso por parte de la municipalidad de San Martín de Porres, acaba de incendiarse. Hace unos minutos los bomberos están realizando el amago del fuego. En este momento están llegando el gerente de fiscalización del municipio para registrar, verificar si efectivamente tenía permiso o no este lugar. Vamos a cambiar un poco más. Están llegando las unidades de ambulancia del SAMU porque hay heridos. Lo que sucede, hijito. Se quemó a tu mamacita, se quemó a tu mamacita. Yo no quería vivir. Este bus iba para Chiclayo. Estamos viendo a alguno de los familiares que estaban dentro. Se quemó. ¿Está aquí hay un familiar tuyo dentro del bus? Estamos dirigiéndonos, vamos a ir por el lado donde está el bus que se incendió hace aproximadamente media hora, que se ha incendiado este bus interprovincial. Hay muchos familiares que entendemos su luto. Hay bastantes personas que ya estaban a punto de ingresar uno de esos buses. Lo podemos ver en imágenes. Este es el bus que se ha incendiado. Dentro de este bus había pasajeros, había personas y hay fallecidos. El número de fallecidos todavía no está registrado, pero aproximadamente son 15 personas que han estado dentro de este bus que se dirigía para Chiclayo. Así es como se está quedando este bus interprovincial que se dirigía para Chiclayo. Ya han evacuado a todas las personas que estaban dentro de este lugar. Como estamos indicando, al parecer se trataría de un terminal informal. Thank you.
Dale, por este lado, échale viejo, por este lado, échale vos. Chacha. Chacha, por este lado de acá, échale vos. ¡Oye, Iván! ¡Acá hay un extinguidor, weón! De arriba tiene que estar más cerca.
ómnibus, creo que es, ¿no? Un carro, ese quemado. Es un ómnibus. Es en la esquina donde paga el señor de la U. Ahí se refrán. Al baño no del carro, sino de afuera, y yo he regresado. Y ahí ha sido cuando yo he subido el escalón, le veo al hombre que echaba adentro al carro. ¿Con camiseta azul? Sí. ¿Con camisa azul? No, era flaco, yo le he visto, era esto, ¿cómo se llama? Medio viejón, así, pero así, o sea, no una persona, ¿no? Que se le veía, sino como ayudante, así. Yo te había visto así, me dice, mira, ese estaba echando gasolina. Porque de otra manera no se entiende de que cómo olía la gasolina. ¿Ese carro es petrolero o es de gasolina? Petrolero. ¿Y entonces por qué olía gasolina el carro? Es petrolero, es carro de Julio. Y él todavía me dice, huele gasolina. Digo, sí, huele gasolina. Oye, pero es gasolina. Y ahí ha sido todito rapidísimo. ¿Qué dices? Todito el ómnibus estaba lleno. Y dicen que toda la parte de atrás se han quedado los pasajeros. Hasta la ficción, pegó el humo. Claro, la parte de atrás ha sido donde había más niños. Niños más había, niños yo había. Había un abuelito, un viejito, un pueblo que estaba que tosía. Estaba en el pasadizo, no sé si se va a salvar. Qué desesperación. La bebita ya estaba al último, ¿cierto? La niña. No le he visto a la niña. Ya estaba por el medio casi. Su mamá, sí, como. Pero su mamá se habrá salvado. Una señora de lentes la vi adelante, en la parte del asiento 16. No la veo a la señora, pero ya estaba ella con una bebita, con una niña, pero no me di cuenta. Pero había estaba sentadita la niña al lado y ella adelante tenía lente la señora. A ella no la veo, la señora. Los pasajeros no sé si no tenemos que movernos para poder ver hasta cuál es el final de nosotros, tiene que haber.